egunon guztioi. Egunon eta bihotzez eskerrik asko gure gonbidapena onartu duzuen guztioi eta Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkari berriaren karguaz jabetzeko ekitaldi formal honetara etorri zareten eragile guztioi. Ekitaldi hau garai berri eta ezberdin batean egiten da. Aurreko garaietan izan ez diren baldintza eta zirkustantzietan gobernu ekintzan, segurtasunari eta terrorismoaren jazarpena eta borrokari lotutako gai lehen etxi behar izan zituzten aurreko kargoekin. Hona hemen, nire errekonozimendua guztiei, eta bereziki, Jesus Lozari, lekukoa pasabaitzait, gobernuaren ordezkaritza honen buru lan gorezgarria egin ondoren. Ezkarrik asko, Jesus. La Euskadi de afortunadamente, No es ya el laberinto vasco de los años 80 que inspiró a Julio Carobaroja, aquella Euskadi compleja y a veces acomplejada, en la que la fuerza de los mitos y las inercias del pasado generaban una espesa niebla de incertidumbre sobre su futuro. Un país marcado por crueles guerras civiles y por el terrorismo de ETA en las últimas décadas, con mucho dolor en las miradas. La sociedad ha cambiado. El final del terrorismo ha permitido que este país despegue en diferentes ámbitos, liberando muchas energías ocultas. El diálogo, el pacto entre diferentes, la colaboración interinstitucional, la fuerza de la ley, la eficacia policial, la reacción de la sociedad vasca. Todo ello ha contribuido a crear, por fin, unas condiciones diferentes, con unas nuevas generaciones más preocupadas por el desarrollo y el bienestar que en atavismos paralizantes. El integrismo más fanático está siendo derrotado por este principio de realidad y la pluralidad vasca, amenazada durante tantos años por el terror y la intransigencia, es la gran triunfadora. En ese sentido, hemos de reconocer que el proyecto de la España inclusiva y moderna de la Constitución de 1978, la que reconoce a sus nacionalidades y regiones, la que consagra el concierto económico y el actual régimen de autogobierno del Estatuto de Guernica, han sido un éxito histórico y colectivo. Porque no se trata de que obviemos los conflictos. Los conflictos han existido, existen y existirán porque son consustanciales a las sociedades democráticas, libres y modernas. Se trata de que arbitremos mecanismos para gestionarlos desde la empatía, la cercanía, la lealtad recíproca y la apuesta por construir una convivencia duradera, como la vida misma. España co y modura, diodas en Leningojitak euskaraz izatea nahi izan dut. Gure bi hizkuntzak elkarrekin bizi diren eta Euskal Herritarren gehiengo handi batek propiotzat sentitzen dituen naturaltasunaren simbolo erara. Baita kultura ondare komuna dela eta askatasunez erlazionatzeko eguneroko tresna gisa duen balioa azpimarratzeko ere. Iragan dira batzuk, zorritzarrez, hizkuntza eta kultura zatiketarako eta liskarrerako harresi izan zitezen tematu ziren garaiak. Hizkuntzak definizioz, komunikazio tresna dira, eta haien asmo nobleena pertsonak batzea da, partekatzen eta elkarrekin bizitzen lagunduz. Koldo Mitxelena, izkuntzalari eta intelektual euskaldunak, bain eta berriz esaten zuen, euskara aulegia dela arma gisa erabiltzeko. Euskarak, euskal herritar guztien beharra duela, ez abertzaleena bakarrik, gaineratu du Ramon Saizar Vitoriak. Euskara beraztasuna da Euskaldun ontzat, baita Espainiar guztien ere. Beraz, gaztelaniarekin batera, komunikazioan eta ordezkaritza honek gizartearekin dituen harreman guztietan beti lehentasuna izatea nahi dut. Horregatik, estatuak Euskadin eskaintzen dituen zerbitzu guztietan Euskararen presentzia eta protagonismoa indartzeko lan egiteko kompromesua hartzen dut. Euskadi vive un momento de estabilidad y colaboración que tiene su base más firme en los acuerdos políticos. Los acuerdos políticos. Hoy una gran mayoría social ha asumido que la convivencia y el bienestar solo pueden construirse desde el diálogo entre diferentes y que de la Euskadi del enfrentamiento no es posible esperar progreso para nadie. La derrota del terrorismo nos ha demostrado a todos que la Euskadi del pacto y del acuerdo es infinitamente mejor que es posible defender proyectos políticos distintos, convivir democráticamente y avanzar hacia un futuro común basado en el respeto. Este es el compromiso del Gobierno de España que, como no puede ser de otro modo, asumo desde esta delegación. Profundizar en el diálogo y la colaboración, mejorar la relación territorial e institucional y construir un futuro basado en la convivencia, el progreso económico y social y el respeto a la diversidad. Hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía un camino importante por recorrer. Tiene que ver con la pedagogía social y la transmisión de valores. Un camino íntimamente ligado al reconocimiento y la memoria de las víctimas del terrorismo y a la deslegitimación de los que utilizaron la violencia con el ánimo de imponer su proyecto político eliminando físicamente a los discrepantes. Y en este punto me van a permitir que denuncie la agresión que ayer mismo sufrió el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, en su sede de la Sarteoria, a la que radicales abertzales arrojaron basura y colocaron pegatinas donde se tildaba a este partido de asesino. Me van a permitir también que haga propia la denuncia de Covite, que ayer hizo pública con motivo de una nueva pancarta colocada en la Universidad Pública, en la Universidad de Todos, en la que se homenajeaba directamente a ETA. Desde deslegitimar la violencia es una tarea vital para nuestra sociedad. Si queremos que los 50 años de terror y oscuridad a los que nos sometió ETA no vuelvan a repetirse y que las nuevas generaciones queden definitivamente vacunadas contra el uso de la violencia con fines políticos, digámoslo alto y claro, ningún fin justifica la violencia. Ningún fin justifica la violencia. Grabar este mensaje en la sociedad vasca exige sembrar conci a conciencia memoria. Y valores. En este contexto, voy a desarrollar mi trabajo como delegado del Gobierno, acompañado de Guillermo Echenique, de Vicente Reyes, de Carlos Zapatero, como subdelegados de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava. Desde el deseo de contribuir a ese clima de colaboración y acuerdo, queremos mantener la máxima cercanía con las instituciones vascas. Agentes económicos y sociales y con la ciudadanía vasca en general. Lo haremos contando en todo momento con la profesionalidad y lealtad del equipo de personas que conforman la Administración General del Estado en el País Vasco, que cuenta con profesionales de probada valía y compromiso con la función pública. Vestal de TIC, Coalicio Gobierno Aurera Coyberriac, Etapa Sira Garríá, Pedro Sánchez presidenteak iragarri duen bezala, gobernu berri honen helburua Espainiak behar dituen bost eraldaketa handiei lehentasunez ekitea da. Azkunde ekonomikoa sendotzea eta kalitatezko enplegua sortzea, lurraldearen ulermena eta erronka demografikoa, justizia soziala, gure ekonomiaren eraldaketa digitala eta ekologikoa eta emakumearen erabateko berdintasuna. Elkar ulertzeko bide bat ireki nahi dugu, guztiok proiektu komun honen parte izan gaitezen, helburu atzera ezin horien parte gure izaera eta izateko modu desberdinetatik abiatuta. Euskalduna, Katalana, Andaluziarra edo Estremadurarra izatea proiektu komun horretan parte hartzeko modu ezberdinak dira, ez du inposizioarekin zerikusirik. Indartsuagoak egiten gaitu eta harremanak hizkuntzak tradizioa, kultura eta historia partekatzen jarraitzeko aukera ematen digu globalizazioaren eta munduko erronken garaian, krisi klimatikoa, irautza teknologikoak, demografikoak, migrazio fenomeno berriak bezalako erronkez, atomizazioak aldu, ahuldu egiten gaitu eta batera kolanak indartu egiten gaitu. Subiran notasuna maila anitzeko erakunde egitura batean mutatu da, Zerbitzu publikoa eta ondasun komuna helburu komun eta partekatu bakar gisa dituzten eskumen banatuekin. Etapa berri honetan gailentzen duen espiritua Eusko Jaurlaritzarekin dagoen elkarrizketa eta akordiorako giroan zehazten da. Izan ere, Eusko Jaurlaritzarekin sinatu berri da Gernikako estatutuan ebazteke dauden eskumenen inguruko negoziazio eguteki zorrotzari ekiteko akordioa. Konfiantza eraikitzeko lehen diren itunak, lankidetzan eta elkarrekin lan egiteko jarraitzeko ezinbestekoa. Desde la delegación del Gobierno tenemos el compromiso de trabajar por afianzar la recuperación económica. El País Vasco tiene una situación más favorable que otros territorios, pero la creación de empleo de calidad, la reducción de las desigualdades y la necesidad de ofrecer, y la necesidad de ofrecer alternativas de futuro a las personas jóvenes siguen siendo aspectos en los que necesitamos mejorar. Aspiramos a una sociedad moderna y cohesionada que esté a la altura de los países más desarrollados de Europa. El Gobierno de España tiene un compromiso claro en esta tarea que se manifiesta a través de las importantes inversiones que realiza en Euskadi en aspectos clave para nuestra competitividad económica, como el tren de alta velocidad, el fomento de la innovación, el desarrollo y la investigación, las ayudas a la industria, a la internacionalización de nuestra economía o la mejora de infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Pero más allá de la inversión pública, el factor clave de progreso hacia el bienestar y el empleo es la empresa vasca, con su capacidad para afrontar desafíos y crear riqueza, incluso en los peores momentos, afianzando una nueva cultura empresarial comprometida con el desarrollo y la equidad social. Nuestro tejido industrial en campos tan relevantes como la aeronáutica, la energía, la automoción, los equipos de transporte, las biociencias y nuestro sector servicios que tiene en el turismo un motor de crecimiento está demostrando su capacidad para emprender y desarrollar proyectos pioneros y decisivos y se revela como el auténtico tesoro que debemos cuidar y fomentar entre todos. Quiero en esta ocasión lanzar un claro y nítido mensaje de apoyo y cercanía al mundo empresarial, a patronales, trabajadores y sindicatos a quienes me brindo para ayudar en cualquier tarea en la que el Gobierno de España y sus diferentes ministerios puedan desempeñar un papel facilitador. En una economía cada vez más global, la proyección de la imagen de Euskadi en el exterior es un factor de primer orden en el que la cultura puede también desempeñar un importante papel. En mi experiencia como diputado foral de cultura en Guipúzcoa, he tenido la ocasión de comprobar cómo artistas, creadores y entidades culturales son, además de un imprescindible espacio de creatividad y provocación intelectual, una magnífica tarjeta de presentación a la que en muchas ocasiones no prestamos la suficiente atención. Museos, festivales, películas, libros y publicaciones, funciones teatrales que están en la mente de todos, tienen la capacidad de crear conexiones inmediatas que de otra manera serían mucho más improbables. También de despertar debate y pensamiento, ingredientes fundamentales para una ciudadanía crítica. Desde la delegación del Gobierno tengo la voluntad de promover el intercambio y las relaciones culturales, trabajando en colaboración con el Ministerio de Cultura y las entidades culturales españolas en la proyección de la cultura vasca y el euskera en el exterior. Nire izal diarena si era nadie ha sido euskarak garanti han diado. Euskadi ingaur egungo bela un aldiek prestakun zailebi Eta realita teori modu natura lean bisi dugu. Euskarak eta gaztelaniak irudikatzen duten aberastasun, kulturala eta ondare sentimentala gure ganatuz. Uste dut, Euskara eta Euskal kultura zentzu zabalean ordezkaritzaren kudeak eta dinamika eta presentzia publikoan sartzea helburu garrantzitsua dela benetan. Egungo, Euskal gizartearen errealitatea fideltasunez islatzeko eta irudikatzeko modua ere badelako. Amaiererako utzi dut nire ustez euskal gizartea terrorismoaren porrotaren zein etaren desagerpenaren ondoren egiten hasi etorkizuneko bidearen giltzarria den hori. Aurre egin behar diogun erronkarik garrantzitsuena, lagunok, bizikidetza demokratikoa eraikitzea da. Oroimenean eta indarkeriaren deslegitimazioan finkatuta. Zeregin horretan, memorialarekin, ...gogorarekin, eta en el eta ekin estuan lan no se, trata, se trata de poder mirarnos al espejo... ...y pensar honestamente si hicimos o no lo necesario... ...para evitar que la metástasis de la intransigencia... ...y el fanatismo se extendiese. Si hacemos hoy lo suficiente para que no vuelva a repetirse... ...para reconocer la injusticia cometida hacia las víctimas... ...para que nuestros jóvenes conozcan que no hubo motivos para asegurar que ponemos todos los medios para construir una sociedad con sólidas bases éticas, que asuma que todo aquello jamás debió suceder. Si queremos que la sociedad vasca tenga futuro, que exista un proyecto común, necesitamos asegurarnos de que nunca más nadie se sentirá amenazado por su forma de pensar, en el seno de la comunidad que debe prestarle protección. Con estos propósitos, con voluntad de cercanía, de utilidad y de servicio público, es como quiero ejercer el cargo de delegado y dar respuesta a la confianza depositada por el Gobierno de España, por su presidente, Pedro Sánchez, para contribuir al progreso del País Vasco y de su ciudadanía. Mi despacho, huelga decirlo, va a tener siempre las puertas abiertas a toda persona o entidad que tenga un propósito o iniciativa de interés para Euskadi y en la que la intervención del Gobierno pueda resultar útil. Voy a dedicar un esfuerzo especial a que la sociedad vasca perciba que el Gobierno de España trabaja por la mejora de sus derechos, el bienestar económico y la convivencia democrática. Afortunadamente, como decía al inicio, el laberinto vasco es más cosa del pasado que del presente. Sería ilusorio e irreal pensar presentar un país vasco idílico y sin problemas. Pero Euskadi se presenta cada vez más como un territorio de futuro, emprendedor, lleno de oportunidades y ese porvenir en lo económico, en lo cultural, en el ámbito de la investigación científica no hubiera sido posible sin el esfuerzo y el trabajo, sin la labor activa de numerosas y numerosas ciudadanos vascos que fueron resistentes en los años duros y que merecen hoy un sentido homenaje de afecto y reconocimiento público. Una resistencia en la que muchos dieron también su vida, servidores de la ley, policías. Guardias civiles, herzañas, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces, funcionarios, empresarios, profesores, libreros, políticos, cargos públicos. Ciudadanos y ciudadanas, anónimos muchos de ellos, que contribuyeron a ganar esta batalla frente a la intimidación y que han permitido que hoy estemos en disposición de pasar página. Eso sí, después de leerla, línea a línea, sin saltarnos párrafos. Es verdad que venimos de pasar años duros. Han sido años de esfuerzo y de resistencia, por eso es importante también que tengamos claro lo que nos ha ocurrido y que construyamos el futuro sin renunciar a mirar ese pasado. ¿Cómo pudo pasarnos esto? Se pregunta la historiadora Hidoya Estornés. Es lo más elemental. Tendríamos que estar todos de acuerdo sobre lo ocurrido en Euskadi. Sé que es poco menos que una utopía, pero ese objetivo de cerrar las heridas definitivamente es un propósito que abordamos con energía. Traigo aquí de nuevo a colación a Ramón Sáiz Arvitoria, que ha solido decir que vivir con miedo es una indignidad. Y yo añado que vivir con la herida del odio, aún sin cerrar, también puede serlo. El gran objetivo es precisamente sellar para siempre esa herida. Y termino. Tenemos por fin la oportunidad histórica de construir una Euskadi sin sus ancestrales odios internos. Estoy convencido de que estamos dando pasos en esa dirección y, como representante del Gobierno de España, voy a darlo todo en este empeño de reconstruir puentes, de trabajar por una sociedad más inclusiva, menos desigual, de combatir desde la raíz la planta de la intolerancia, la violencia de género, los nuevos populismos, la xenofobia y el racismo, en esta tarea de prestigiar el servicio público, de generar más cultura democrática para abordar los inmensos desafíos que nos plantea la nueva sociedad. Porque como todos sabemos, no hay respuestas simples ni fáciles a complejos problemas transnacionales. Las transformaciones que están en la agenda de este gobierno llevarán tiempo y generarán contradicciones, pero a la larga representan la única respuesta posible. Por todo ello, estén todos ustedes seguros que Euskadi tiene un aliado inmejorable en el Gobierno de España, el ejecutivo de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez y hoy representado magníficamente aquí por nuestra querida ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela. A quien agradezco su presencia y paso a darle gustosamente la palabra.